la banda que en años anteriores deslumbró a muchos con sus coreografías y canciones, y que todos esperan ver desfilar por las calles de Cara Sucia este próximo 15 de septiembre, no participarán. Estamos hablando de la banda de paz del Instituto Nacional Cantón Cara Sucia, conocido como INCAS. La construcción del edificio en esta institución fue lo que impidió que se realizaran los ensayos correspondientes de la banda. Aunque para este 15 de septiembre la presencia de la banda INCAS no se haga presente, para el próximo año ellos esperan participar. Para Cara Sucia Noticias, Oscar López.